A ver ahora esta historia. Los caballitos de Totora se han convertido en la mayor atracción turística del balneario de Huanchaco, en la costa norte de Perú. Conozcamos más sobre esta tradición milenaria con nuestra corresponsal, Verónica Insausti. Estos son los caballitos de Totora, balsas utilizadas para la pesca artesanal desde el año 200 en las culturas Mochica y Chimú. Ahora en playas como Huanchaco y Pimentel, también son medios de distracción y sirven hasta para correr olas. Es lindo, a veces por las olas nos da un poco de temor, pero es así, ¿no? Esas son las personas que están conociendo el balneario y nosotros estamos dando lo mejor de sí mismos como pescadores que somos y bueno, acogido. En este balneario, todos los fines de semana los pescadores migran al oficio turístico. Uno de ellos, Víctor Huamanchumo, contó que hizo su primer caballito de Totora a los 12 años y ahora le parece muy sencillo de armar. Desde aquí viene la unión ya. Aquí nosotros lo apretamos con dos hombres. Entonces de ahí ya va haciendo la construcción. Como uno está construido a la derecha y el otro a la izquierda, a medida que uno va uniéndolo a medida de la guangala, va derecho, derechito, derechito. Y una vez que está derecho, la alzamos de adelante y el otro hombre machuca acá para que levante la punta. Entonces al momento que uno ya lo ingresa al mar y como la punta está levantada, viene la ola, la punta que tiene el caballito abre la ola. A pocos kilómetros del balneario, en la orilla, se encuentran los bofedales construidos por los propios pescadores, donde siembran la inia o caña de Totora. Al año lo corto. Pero la Totora sale más fuerte. ¿Pero qué hacemos con nosotros cortándolo 8 o 9 meses? Está débil, es como una criatura. Sí. ¿Y de ahí? Pero lo cortamos todo el pozo y empezamos a cargarlo para secarlo acá. Los habitantes de Huanchaco están preocupados, pues los efectos del cambio climático han repercutido sobre la lenta extinción de la materia prima de los caballitos de Totora, una tradición milenaria que constituye el símbolo más representativo de la identidad de los huanchaqueños. Verónica Insausti, Telesur, Perú.